Hace pocos minutos aquí en el centro de Santiago de Cali, más exactamente en el Centro Cultural, se llevó a cabo el foro Perspectivas de Seguridad para Santiago de Cali con la presencia del ministro de Justicia, Néstor Osuna. Una convocatoria que hiciera el congresista Alfredo Mondragón, quien era el representante a la Cámara en el Valle del Cauca por el Pacto Histórico. También Mauricio Zamora, concejal de Santiago de Cali. También la presencia del secretario de Seguridad de Santiago de Cali, el doctor Jairo González. Y la presencia también de funcionarios de CISALVA, de la Universidad del Valle. El ministro fue muy enfático en cuatro temas principales. Existe un tratado vigente entre Colombia y Ecuador que permite la repatriación caso por caso. Y ayer vi una decisión del presidente del Ecuador, Noboa, que en aplicación de ese tratado buscará la repatriación de algunos presos extranjeros que están en cárceles ecuatorianas. Estudiaremos caso por caso, lo haremos con la mayor rapidez posible. Es una medida también humanitaria que una persona condenada a prisión pueda pagar la pena cerca de donde está su familia. En la medida en que estemos dentro del tratado, que las personas que hagan la solicitud cumplan con las condiciones del tratado, es decir, que hayan ya pagado la mitad de la pena ya, y que tengamos capacidad para recibirlos, lo haremos a la mayor brevedad posible. Y pues podremos ir mirando cómo los vamos reubicando de acuerdo con el sitio de donde provengan, donde viva su familia. Todo eso lo podemos ir haciendo, para eso es precisamente ese tratado. De hecho, se hace de modo frecuente, eso no es la primera vez que se va a aplicar el tratado. Puedo dar una buena noticia, y es que en las estaciones de policía de Cali, donde sé que hay más de 2.000 personas, hay 103 condenados. A todos esos 103, este viernes ya los habremos trasladado a cárceles nacionales, es decir, pasarán a donde deben estar. Y por otro lado, junto con el gobierno distrital de Cali, estamos mirando cómo el distrito puede construir una cárcel y cómo desde la nación podemos colaborar con capacitación y en todo lo que podamos para esa cárcel distrital. O sea, ¿es posibilidad de construir una nueva cárcel aquí en Cali? De propiedad del distrito, propiedad, no de la nación, sí. Es muy importante que nosotros dimensionemos que el problema de la violencia en Cali no es un problema coyuntural, momentáneo, no, es un problema estructural. Nosotros llevamos décadas siendo la ciudad más violenta de Colombia, estamos entre las 50 más violentas del mundo. Entonces tenemos que tener una mirada profunda frente al problema. ¿Qué significa? En Cali nosotros tenemos 197 mil mujeres cabeza de hogar, que muchas veces para poder generar recursos tienen que dejar a sus niños solos. Esos niños solos después son cogidos por el AMPA, cogidos por el pandillismo, y se vinculan a procesos de consumo y después de delincuencia. Entonces nosotros tenemos que prevenir. Hay 113 mil jóvenes cisbenizados que ni estudian ni trabajan. Esto requiere una atención de gobierno nacional y local. No solo es un problema de Cali como tal, nosotros somos el resultado del problema del suroccidente colombiano. Tenemos 46 mil niños en rezago escolar, tenemos 15 mil niños por fuera del sistema educativo. Nosotros tenemos que ya tener respuestas a eso. No tenemos capacidad de atención a la primera infancia. Tenemos que tener respuestas a eso. Entonces es muy importante que miremos esa complejidad y comprometamos al gobierno nacional con un documento COMPES para todo el suroccidente y el Pacífico colombiano. Bueno, es una tragedia que entre 1993 y el 2023 hayan terminado asesinando 20.656 jóvenes entre 14 y 28 años. Eso da cuenta, pues, de la tragedia en nuestra sociedad. Estamos diciendo que se debe prevenir socialmente el conflicto, debe ser uno de los componentes, no el único, que desde el gobierno nacional se ha venido planteando la seguridad humana. Estamos diciendo que haya seguridad humana para Cali, en donde efectivamente se garantice que estos jóvenes que hoy han desertado en la educación tengan la posibilidad de acceder nuevamente a la educación media, también técnica, tecnológica y universitaria, para evitar que caigan en las bandas criminales y terminen siendo asesinados. Efectivamente, este foro lo que pretende establecer es que hay otras alternativas. Hay quienes siguen con discursos guerreristas y proponen la militarización de la ciudad. Nosotros creemos que eso además es demagógico, porque no soluciona los problemas de fondo. Aquí lo que necesita es inversión social como uno de los componentes. Insisto, también hay que fortalecer toda la respuesta institucional de las diferentes entidades como fiscalía, policía y demás, pero aquí estamos advirtiendo que hay un trabajo muy importante que hacer en el oriente y la ladera de Cali, donde se concentra el 51%, donde se concentró en el 2023 el 51% de los homicidios, y por lo tanto ahí se requiere hacer inversión social en educación, en salud, en cultura, en deporte, para tratar de evitar
los homicidios que están agobiando nuestra ciudad. Nos encontramos con el ingeniero Wilfredo Pardo, casco anticorrupción, es candidato a la alcaldía de Santiago de Cali, que también entregó una propuesta hoy al ministro. La propuesta es la siguiente: como es mi casco de ingeniero y me gusta mucho la ley novena 1989, la ley de vivienda de interés social. Entonces resulta que en Cali están rematando las casas de vivienda de interés social por escasos 8 o 10 millones de pesos los prestamistas. Entonces es bueno que intervenga el ministerio para que haya una concertación con el alcalde, con el personero, antes de que haya un remate y una entrega de estos bienes. Eso es lo que le dije. Es importante porque esto produce homicidios. Porque imagínate que te quiten la casa por... A una señora le quitaron la casa por 2 millones de pesos el año pasado. Entonces ya vienen el problema. Eso está escalando ya para la OEA. Eso va a empezar a escalar. Entonces es importante, señor ministro, le dije que ponga en cuenta de que el gota a gota en los préstamos hipotecarios es muy duro. Y también las compraventas. Las compraventas están prestando a un porcentaje como el 20-30% mensual, muy duro. Nunca dejaremos de escucharlos, que vamos respondiendo, que ya hay actos de gobierno que van dando respuestas a sus problemas y que en aquello que hemos ido muy lento recogemos la voz para acelerar.